Sí, qué miedo. En el primer Alan García. Usted ve a Alan García muy embalado. O sea, yo lo veo. Alan es el candidato a derrotar. Alan está ganando puntos con una ¿cómo que el candidato a derrotar? El año 2016 es el candidato a derrotar. Es una manera de decir, está adelante, está favorito. Está favorito. Alan es un tigre. Está ganando puntos día a día mientras todos sus potenciales rivales los están perdiendo. Sí, ¿no? Calladito, administra su silencio, luego hace unas frases súper elogiosas. No, hace elogia mala y además habla compasivo. Habla del indulto, se gana los votos del fujimorismo, se está manejando, en realidad no porque tenga un gran talento político, sino porque es una especie de tuerto entre ciegos desde el punto de vista político. Tiene su talento, ahora sí, talento para destruir su partido también, ¿no? Porque no queda nada. No, pero eso es un talento que le conviene y le interesa, porque si no hiciera eso, tendría rivales. Claro. Ocurriría como pasa en los otros países, donde el señor Aznar sale del gobierno y no se le ocurre pensar en volver a gobernar porque el señor Rajoy toma la posta. Claro, o sale Felipe González y entra el señor Almunia, hay otros y entra que el señor Zapatero. En las democracias, digamos, serias, hay otro que los caudillos no se pasan la vida tratando de volver al poder. Como no tenemos todavía una democracia muy seria, los caudillos se la pasan tratando de volver al poder. Y lo logran. Y Toledo también. El presidente Toledo también, pero me parece que necesita enderezar un poquito su campaña en los 2016 y quiere ganarle a Alan. ¿Eh? Ahora Alan le está ganando 5-1 porque ha cometido errores, Alejandro. Y si llegan a indultar a Alberto Fujimori, por supuesto no está enfermo, también postularía el 2016. ¿Eh? ¿Alberto Fujimori? Mm. No lo había pensado, pero yo es posible, es posible. Ahora, yo creo que si ocurriera ahí tendría la reacción los tres del país sería de tal naturaleza que es posible que se cancelara esa posibilidad. Yo creo que el país, acuérdate, Rosa María, el país reacciona en los grandes momentos. ¿Eh? Es un país en el que hay un resorte cívico y moral que está como aletargado, pero en grandes momentos, en grandes ocasiones, el país reacciona. Cuando estatizaron la banca en el 87, el país reaccionó. Nadie pensaba que iba a ocurrir. Reaccionó y paramos la estatización de la banca. A fines de la década de los 90, nadie pensaba que el fujimorismo era vulnerable y el país reaccionó. Ahora, hace pocos meses, parecía invencible la señora Fujimori. Es decir, nadie creía que iba a perder esa elección. Y el país reaccionó. Yo creo que si se produjera el indulto, la reacción cívica y moral del país sería abrumadora y contundente. Y cancelaría esa posibilidad. Muy bien, muchísimas gracias a Álvaro Vargas. Yo, una linda Navidad para lo mismo usted, para ti. Para muchas toda gracias. La familia. Y vamos a un corte, volvemos, no se vayan, queda algo más. Y se quedan ustedes con Mundo Acuático. Nos vemos mañana.